no existen. Las crisis a lo que llevan es a que incitan a los empresarios a renovarse, a buscar nuevas formas de ser más competitivos. En este caso, uno de los problemas del sector endémico, diría yo, es, sobre todo en las pymes y las microempresas, la falta de una buena gestión empresarial. Yo creo que esta crisis va a ser un estímulo para que todos, además de hosteleros, sepamos ser empresarios y, por lo tanto, pues pretendemos ayudar psicológicamente, moralmente, a todos nuestros empresarios a que miren el futuro con optimismo y valoren las cosas positivas como las hay. La restauración fuera del hogar seguirá aumentando en España. La mayoría de los países europeos tienen un porcentaje de población de comidas, de alimentación fuera del hogar superior al que todavía tenemos en España, por lo tanto queda mucho futuro y de ahí el eslogan: somos fuertes y tenemos futuro.